alegría como cada noche de compartir este tiempo con las familias de todo el país y aún de muchos países de Latinoamérica que a esta hora, a las 10 de la noche en Buenos Aires o en la Argentina, se disponen a entrar por la puerta abierta y compartir, y charlar, y dialogar, discrepar, ¿qué otra cosa más puedo decir? Con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que traemos. A la señora que en uno de los últimos programas me dijo que no deje de usar corbata, bueno, me puse otra vez la corbata. Los invitados vienen como quieren, pero yo parece ser que no puedo dejar de usar corbata. Aparte es muy linda. Yo me pongo una corbata vistosa para que la gente, en vez de mirar mi cara, mire la corbata. Es una manera de distraer a la gente. Mi invitado es un gran amigo, ha venido muchas veces al programa, siempre tiene cosas para decir, es muy creativo, es una de esas personas que está siempre viendo de qué manera puede servir al Señor, puede liderar movimientos, proyectos, y hoy nos va a hablar de alguno de ellos, no de todos, porque el programa solamente dura una hora. Alejandro Rodríguez con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Ahora con la barbita se te ve bien. Sí, tenemos que... la unción profética, ¿viste? Ah, ¿sí? No, comenzó las vacaciones, la verdad. Y entonces mis hijos me dijeron, déjatela, papá. Y bueno, vamos ahí. Bueno, está mal, ¿eh? No. Vamos a ver. Sí. Ay, no sé, como blanquito, ¿viste? Bueno, algunos no... me dicen si me tiño las cejas, pero no son naturales. Qué bueno. Ale, ¿en qué líos estás metido? No, básicamente ver, levantar una nueva generación de líderes que se metan en todas partes, donde nunca estuvimos antes, para hacer lo que nunca se hizo, de la manera que nunca se hizo y llegar a quien nunca se alcanzó con el Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, acá y en muchas naciones. Hoy uno de nuestros discípulos, digamos, que están hablando en las Naciones Unidas en un debate en la ciudad de Lausanne, en Ginebra, Suiza, y también estamos hablando con el Alto Comisionado para Refugiados, como parte de un proceso de traer familias sirias con un equipo que tenemos en el Líbano. Traer familias sirias para que iglesias argentinas las puedan abrazar. Bueno, vamos a hablar un poco de eso porque la sociedad está conmocionada o estuvo conmocionada. Ahora me parece que las noticias, las informaciones son escasas, salvo cuando algún personaje hace alguna movida. Lo cierto es que ya casi... no hablamos del millón, 2 millones de personas que no sé si están en Turquía, no sé si están en Grecia o están en Albania caminando, tratando de entrar a Europa. Pero están, siguen estando, sin poder volver para atrás y sin poder avanzar hacia un destino nuevo. El mundo no sabe qué hacer, Europa no sabe qué hacer. Está tratando de convencer a Turquía para que los reciba de vuelta, a cambio de facilitarle su entrada o su relación con el mercado común europeo. En fin, son movimientos que humanos, políticos, que obviamente no responden a la gran necesidad. Y la gran pregunta que Alejandro se ha hecho, y yo hice muchos programas sobre este tema, es, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? La primera respuesta es que a 2 millones es imposible. No. Siempre recuerdo cuando un día estaba charlando con Tony Campolo, el famoso orador, lo estaba llevando, me dijo, llévame a lugares pobres. Lo llevé a Fuerte Apache y después lo llevaba a una villa cerca del Puente de la Noria, ¿no? en Lanús. Entonces él miró todo y mientras íbamos charlando en el auto, me habla de la gran necesidad de alimentar a millones de niños. Y yo, pues es imposible, ¿cómo se hace? Y él me dio una respuesta contundente, de uno a la vez. Entonces, en ese proceso de qué hacemos con los millones, decía, no podemos hacer nada, entonces no hacemos nada.
Y Alejandro entonces está trabajando desde hace un tiempo, ya lo habíamos conversado la última vez que viniste, el tema de traer familia. Hablámonos de eso, Alejandro. No, quizás desde lo macro a lo micro. Sí, dale. Todos estos cambios que está habiendo en el mundo y en Argentina, la verdad es que son también oportunidades que Dios nos da para movilizarnos como iglesia y redescubrir nuestro sentido de misión. ¿Para qué estamos? Y no caer en una cuestión solamente de asistir a una congregación o la misa del domingo evangélica, sino tener un sentido mucho más completo de la Gran Comisión. Y uno de estos aspectos es lo que está pasando con el cuadro de los refugiados. Ya hemos tenido reuniones con el gobierno argentino, hemos tenido reuniones también con el embajador del Líbano aquí. Yo ahora voy a Beirut, bueno, varios países, y tengo una reunión con el embajador argentino en el Líbano y otra reunión con lo que es la autoridad del ACNUR, el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas. Tenemos un equipo allí en Beirut que está como haciendo un análisis previo de cuáles son las familias, porque estamos hablando de familias que podrían calificar en el sentido, una, que tengan interés de moverse a otro extremo del mundo con otro idioma, como hacer una nueva vida. En principio son familias cristianas, así que estamos en ese proceso que queremos como cerrándolo cuando yo voy ahora en los primeros días de mayo allí. La idea es sentir, creo que tenemos una plaquita ahí por que lo ilustra, que es una iglesia recibiendo una familia. O sea, estamos hablando con el gobierno argentino para que el gobierno argentino cubra el transporte, el gobierno del Líbano pueda autorizar la salida porque muchos de ellos no tienen papeles. Entonces, el gobierno del Líbano, una pata que libera a la gente, o sea, de la salida, gobierno argentino que nos ayude a traerlos aquí y una iglesia argentina que pueda abrazar mínimo por un año y encargarse de lo que es casa, salud, educación, aprender idioma, contención, integración a la nueva cultura, que es un desafío grande. Uh-huh. Pero aunque no lo hemos hecho público todavía, lo de las iglesias, muchas iglesias ya nos están llamando diciendo nosotros queremos ser parte. Así que entendemos que en estos próximos meses esto se va a ver liberado, ¿no? Para traer, uh-huh, serían unas 200 y algo de personas aproximadamente, 40 familias. 40 familias. Cuando decís del Líbano, de la capital Beirut, no es que vamos a traer libaneses. No, claro. El Líbano está rodeado de campos de concentración. De hecho, los otros días leía... De refugiados. Los otros días decía que el Líbano es un campo de refugiados. Sí. Es un país con ciertas limitaciones económicas, por supuesto recibe mucha ayuda. Y allí en la frontera con Siria hay ¿cuántos? ¿Millones? Millón y medio mínimo. Mínimo. Oficial, 1,5 millones de sirios, básicamente. Sirios, básicamente. Nuestro otro invitado habitual, el gran amigo nuestro, Daniel Bianchi, ha estado viajando a Jordania, que en este caso es un país musulmán. Otro tanto de 1,000,000 y pico de personas allí, pero allí ya con más iraquíes y afganos. Sí. Es decir, es una crisis social sin precedentes. Sí. Y bueno, vos qué pensás, viene una familia, vamos a hacer la escena. Sí. Yo animaría inclusive a muchos pastores que ven el programa que lo conversen con los otros pastores, porque para eso están los consejos de pastores, claro, de las ciudades en el interior. Porque una ciudad que tiene 4, 5, 10, 20 iglesias, se pueden juntar. Absolutamente. Y entre todos hacer fácil, absolutamente, muy fácil, traer una familia. Pero déjame que diga algo. Dale. Antes. Los teléfonos. 4568-6667. Es el teléfono donde usted llama y alguien le contesta. No es una computadora,
No es un contestador telefónico. Qué rabia me da llamar al banco y que te diga, usted quiere esto, lo otro, marque 1, 2, 3. Marca. Y ahora usted, A, B, C, 8. Y allí cuando está en el cuarto, quinto botón, cuelgo de porque soy impaciente. Necesito y alguien. Y el último es el más importante. Sí, sí, si sí, quiere sí. hablar con un operador. Sí, sí, pero no, es difícil llegar a ese. Es el primero que tocaría. Realmente 0 o 9. 0 o 9, es cierto, 0 o 9. Pero aquí hay una persona, carne y hueso, que esperando su llamado y quizá participar, quizá alguien, algún pastor quiera tener más información, o alguna congregación, o alguna persona quiera decir, bueno, ¿y si lo traemos? ¿Qué hacemos? No saben hablar español. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, cuando vinieron mis abuelos no hablaron español por muchos años, eran italianos. Es más, eran de Sicilia y los otros eran de Abruzzo. Y vos sabés que cuando se casaron, o cuando se relacionaron la familia, tenían que hablar en español cocoliche porque no se entendían los dialectos de ellos. Claro. O sea que esto de traer gente que no sepa el idioma forma parte de la historia argentina. No, y estos pueblos generalmente tienen una gran facilidad de incorporar idioma. Sí. Muchos de ellos también hablan algo de inglés o hablan algo de francés. Entonces tienen una tendencia, una cierta habilidad para incorporar idioma. Por otro lado, tenemos el otro teléfono. A ver. Es el 11-6041-3585. Alejandro, este año estamos en el top de la tecnología. Wow. La gente nos puede escribir WhatsApp. Wow, extraordinario. ¿Habrá increíble. Otro programa en la televisión mundial que tenga WhatsApp? Y no sé. No sabemos. No sé. A nosotros no nos consta. Bueno, esa es la pregunta que te hago. Imagínate que nosotros hemos tenido una mala experiencia con una familia georgiana, de Georgia. Sí. Mala experiencia. Así que si yo le cuento a la iglesia, más de uno va a venir. Che, pero no te olvides que nos fue mal con esa familia. Sí. Pero no viene al caso contarla porque era algo muy puntual y una golondrina no hace verano. Pero, ¿Cómo haríamos? Bueno, hay un aspecto muy importante que es lo que se hace antes de que la familia venga. Por eso tenemos este equipo allá. Una de las cosas es que se evalúa cómo está la familia. Eso es un poquito más largo de explicar, pero quizás un punto para resaltar es se aclaran expectativas. Porque lo que sucede a veces cuando viene un grupo así, una familia o solteros, es que tienen expectativas equivocadas. Entonces se pone muchas veces en una actitud de demanda. Sí. O sea, el Estado, la Iglesia, la institución está obligada a ayudarme porque ustedes me trajeron aquí. Entonces, nosotros trabajamos mucho sobre las expectativas que la gente tiene. Y le tratamos de poner, usted se va a encontrar con esto. Ahora, las expectativas también tienen que ser aclaradas con la Iglesia que le va a recibir. Quiere decir que no es que le van a poner en una casa y los van a dejar. Todo el elemento de contención e integración es responsabilidad también de la Iglesia. Esto tiene que ver con ayudarle a aprender idioma, tiene que ver con proveerle de una, darle una protección de salud, de inserción en el trabajo. Obviamente queremos que la persona, la mayoría son cristianos de esta familia, se incorporen también a la vida de la Iglesia, pero tiene que ver con rodearles de amor. Y cuando nos reunimos con las autoridades aquí, que estaba la Comisión Nacional para Refugiados, el Director Nacional de Migraciones de la República Argentina, ellos nos dijeron, ustedes son lo mejor, la mejor ayuda que puede haber, porque en Uruguay tuvieron una mala experiencia, porque cuando el Estado agarra y los trae y los deposita a un lugar, es algo muy frío. Sí, contar el caso de la gente de Guantánamo. Bueno, claro, y los que trajeron también de Siria. Algunos. Sí, no recuerdo si eran de Siria o de Afganistán o de dónde. Pero se querían volver, porque el factor relacional para estas culturas es muy importante. Y si no hay una comunidad que los recibe, que los abraza, se les torna muy, muy difícil. Entonces, se definen expectativas con la familia que va a venir y se definen expectativas, se ponen expectativas claras
con la iglesia que va a recibir. A ver, es un laburito para la iglesia que lo va a recibir. Ahora, seguramente en este viaje te vas a interiorizar más, pero ¿tenés algún adelanto de qué expectativas esta gente podría tener equivocadas? Yo creo que, o sea, lo que está pasando en Europa son muy demandantes, porque no se conforman con estar en cualquier otro lugar, quieren Alemania, Suecia, Inglaterra. Entonces, los que están allí tienen una actitud de demanda grande. Ahora, la mayoría son hombres que después quieren traer a sus familias. Cuando vos tenés ya una familia, la actitud es mejor, porque ya directamente ellos están mirando no ese futuro inmediato de cómo ganar plata, sino un nuevo horizonte para su familia. Lo ideal es que todos quisieran volver a su tierra, la gran mayoría, pero esto se va haciendo largo, más largo, más largo, más largo. Entonces, hay ya familias que tienen una expectativa directamente, bueno, ¿cómo pasó con la comunidad sirio-libanesa aquí hace 80, 90 años? Sí, ciento y pico de años, claro. Entonces, algunos ya saben que hubo una corriente migratoria sirio-libanesa hace muchos años y que se insertaron tranquilamente aquí en la comunidad. Entonces, eso les da un poquito más de confianza. No es fácil, por eso que venimos trabajando, es un proceso lento, pero tampoco se aguantan más. Ellos están viviendo, están apenas sobreviviendo ahí en el Líbano. Entonces, creemos que es nuestra forma de dar una respuesta de amor a una situación, la verdad, dolorosa. Y tenemos que... Esa es la misión de la Iglesia. Esa es nuestra misión. No solamente ver las noticias de la corrupción de un país o de otro, o un terremoto, ahora estamos movilizando un equipo a Ecuador, desde que están llegando mañana allí, para algunas zonas que no me recuerdo ahora los nombres, Manta y Guayaquil no es tan afectado como otras zonas que no, se me escapó los nombres ahora de la cabeza, pero la iglesia está para eso. Somos respuesta del amor de Dios para la sociedad, en lo pequeño, en lo grande, en lo visible, en lo invisible, con el uno y con el todo. Uh-huh. Con el uno y con el todo. Entonces, parte de los problemas que hoy tenemos como pueblo de Dios es la falta de movilización nuestra como iglesia. Y como alguien dijo por ahí, la iglesia que no se moviliza, se fosiliza, la iglesia que no se mueve, se muere. Entonces, creemos que todo este tema de refugiados y muchos otros temas más son también una posibilidad, una oportunidad que Dios nos da para ser un agente de transformación espiritual en la sociedad. Así que en eso estamos caminando y esperamos que muchos más puedan involucrarse en esta movida de misericordia y de amor hacia los refugiados. Mira, nos llaman desde... hay dos mensajes. Desde Chubut, Manuel, te manda saludos, Manuel, de Chubut. Muchas gracias. Alguien de un matrimonio garín, Fabián es y ella es Liliana. Somos de la iglesia de Reichshammer, no sé, y nos interesa ser parte. Bueno, ahí se pueden comunicar luego con nosotros. En el póster creo que está la dirección mail, que es si alguien lo puede info@jucumitu.com.ar. Uh-huh. Está ahí en el control la dirección. Si lo pueden poner en la gráfica, por favor. info@jucumitu.com.ar. Alguien dice, irónica o tristemente, si no lo hicieron con unos argentinos, imagínese con alguien de afuera. No sé a qué se refiere, posiblemente, si no fuimos generosos en hospedar argentinos, ¿cómo va a ser poder hacernos cargo de gente que viene de afuera? Lo peor que puede pasar es dejarnos mover solamente por las emociones. Entonces, tomar decisiones apresuradas, no consultar, no prepararnos, no capacitarnos, no saber las cuestiones que puede haber de dificultad, cómo enfrentar las expectativas. Pero esto es algo
que se está haciendo por lo menos mucho mejor que cualquier otra cosa. No es como ir en alguna época iban los hacendados de la provincia de Buenos Aires, iban al puerto, al hotel de inmigrantes, y agarraban a la gente y se la llevaban de allí. Sí. Y como la gente quería salir del hotel y no tenía documento, no tenía invitación de trabajo, iba. Algunos eran muy buenos, dieron muy buenos resultados, otros hubo hasta abuso de personas. Mm. O sea, esto se hace de otra manera y poniendo la iglesia como garante, la iglesia en general, ¿no? Sí. La iglesia. ¿Hay otros movimientos que están intentando algo así en la Argentina? ¿Qué te dijo el gobierno? Primero hubo una entrada de unos 80 sirios, pero que tenían familia, que tenían familiares. Entonces fueron como solicitados y entraron vía el vínculo familiar. Ahora, la ley permite que por algún tipo de vínculo, o sea, que alguien lo solicite, y en esa línea estamos entrando nosotros. No, por lo que nos dijeron, no. Hay un proyecto Siria, pero básicamente tiene que ver con algún tipo de ayuda que se da en el lugar o con estos que ya entraron, que es un grupo muy, muy pequeño, y básicamente se vincularon con algún tipo de familiar. Sí. El año pasado, Alejandro, hice un programa... Hablando de acá, ¿no? De recibir aquí. Hice un programa con un grupo que recibe refugiados de la Iglesia Católica. Y la verdad, muy pocos, y casos de gente que se había largado a viajar, no era... Casos como este de gente que está refugiada. Ahora vos dijiste otra cosa allí. Dijiste que no tienen documentos. La mayoría. ¿Qué pasó? ¿Los perdieron? Los perdieron, salieron, algunos salieron en medio de bombardeo, salieron, o sea, no es mucho. La verdad que no sé cuántos son los que no tienen documentos, claro, sí. O alguno de su familia no los tiene. No, imagínate, si yo... Bueno, yo soy abuelo, no creo que me dejen llevar a un nieto a mí. No, mis hijos no me van a dejar. Me volvería loco poder llevarlo, pero mis hijos no van a querer que yo me los lleve. Pero yo, mi hijo va al aeropuerto y no tiene el documento, no lo dejan subir al avión. Claro, claro. O sea, el tema de la documentación... Es muy grave, porque sí. Para eso están las aduanas y las oficinas de migración, sí. ¿No? Hay algo, una documentación como refugiado, no tengo el nombre técnico, pero que da el ACNUR, que es el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas. Ajá. Porque muchos de estos sectores están esponsoriados y están, digamos, gobernados, o la responsabilidad la tiene el ACNUR, que son Naciones Unidas, la Comisión de Refugiados. Entonces, a través de ACNUR y con el visto bueno del gobierno del Líbano, pueden tener salida. Uh-huh. Por eso nuestras reuniones están siendo con ellos, y principalmente con ACNUR, con el cual ya tenemos una reunión allí pactada en Beirut cuando lleguemos, ¿no? Uh-huh. La disposición es muy buena. Obviamente ellos agradecen cualquier tipo de iniciativa que tiene que ver con nuestro involucramiento. Hay muchas organizaciones ayudando, especialmente europeas y norteamericanas, o sea, de países de primer mundo, ayudando en los campos, sí. De refugiados. Pero creemos que esto es parte también de lo que es una salida más de mediano y largo plazo, lo que estamos tratando de hacer. No nos consta, sí. Y pudimos hacerlo con alguna familia en Canadá que salió, pero son situaciones muy aisladas. Así a nivel de programa, es más, algunos países nos están preguntando, consultando por esto que estamos haciendo y están a la espera de ver cómo nos resulta a nosotros para ver de hacerlo también, claro. En otros países, ¿no? Porque realmente Latinoamérica es un continente que bien podría recibir a muchos de estos exilados, expatriados, refugiados. Sí. Cuando uno ve las fotos o las filmaciones de los bombardeos en Siria, ya antes inclusive que entrara ISIS, ya en la misma guerra de Siria, claro. Uno decía, pero la gente allí, yo me acuerdo haber escuchado
a una señora que hablaba muy bien español, que era médica, y que literalmente le habían caído una bomba y destruido todo. No tenía nada. Es decir, yo era una profesional, yo trabajaba. Bueno, yo... ahí en Beirut, en los campamentos, hay muchos profesionales. Sí. Hay muchos, muchos profesionales. Hay mucha gente que tiene títulos, que tiene oficios. Hay gente que tenía su propia casa, su trabajo, su auto, y ahora no tiene nada. Entonces, no es gente que está, que son muy pobres, hay mucha clase media, mucha clase media en estos lugares. Así que esperamos que va a haber una buena respuesta. Nos reunimos también aquí con el Comité Nacional para Refugiados y quedamos en tener otra reunión apenas yo vuelvo del viaje, para ver cómo esto también se puede ampliar. Uno de los puntos interesantes es que no se formaría un gueto de refugiados, o sea, que estarían todos en una misma ciudad. La idea es que una iglesia en Salta, una iglesia en Bahía Blanca, una iglesia o un grupo de iglesias, como vos mencionabas, o un consejo pastoral las puede recibir. El otro día nos mandaron alguien que se enteró, un empresario de Córdoba, y nos dijo, yo me hago cargo completamente de 30. Quiero ser parte de esto, de 30 refugiados aquí en Córdoba, y me hago cargo de todo. Así que estamos viendo, aunque no lo hemos dado todavía a conocer, el lanzamiento oficial de esto para las iglesias va a ser a mi regreso de este viaje. Estamos viendo ya mucho, mucho interés va a haber. De la iglesia argentina. Porque la iglesia argentina, yo pienso en la gente, los mulki, sirio-libaneses, y así me vienen otros nombres también, de cristianos. Fabián Liendo me dijo el otro día, el abuelo vino de Siria. Claro, muchas familias, me viene a la mente ellos, pero los Abad, todos sirio-libaneses. Ya sé a quién haya ido llamando después de este programa. Seguí tirándome nombre. Carlos de Puerto Madryn, me bendice ver el programa. Qué bueno que Dios ha puesto a este hermano que se preocupa por los refugiados. Yo tuve una medida de abrigo y mi congregación no me ayudó con esto. Y ni hablar el servicio local de niñez. No olvidemos los inundados y los que no tienen nada en el Chaco. Sí. Pampa de Guanacos. Entre Ríos. Mabel de Esquel. Sí, claro. El caso es aquí que es diferente la situación. En un caso estamos hablando de catástrofes naturales, como el terremoto que vos mencionás de los últimos días y las inundaciones que siguen. Ahora, esa gente está allí. Y necesita ayuda, pero no quiere irse de allí. Claro. No quiere irse. Ese es su casa, ese es su barrio, esa es su familia. En este caso es gente que le han quitado hasta los documentos. Y Juan Pablo, hay una diferencia. Cuando hay catástrofes, la primera responsabilidad es del Estado, de cualquier Estado donde sucede la catástrofe. Y la población civil y las comunidades tienen que involucrarse para cooperar. Ahora, cuando vos tenés desastres como guerras civiles o refugiados, donde hay un Estado ausente, donde no hay Estado, donde nadie puede ayudar, si no es por la ayuda, en este caso, de organismos internacionales como Naciones Unidas o el pueblo de Dios, esta gente no tiene otra posibilidad. Sí. Entonces, hay una responsabilidad para desastres naturales, en primer lugar, del Estado, con el involucramiento, entre otros grupos, de nuestros, como la iglesia, ¿no? Quizá las personas que están viendo el programa no saben. Las entidades de ayuda social más grandes son las cristianas. La más importante, Visión Mundial, World Vision. Y después está Tearfund, está Compassion. World Relief, Compassion y muchas otras. Y que apenas surgen estas situaciones, aparecen y están allí en primera fila. La Bolsa del Samaritano, de Franklin Graham. Así que la iglesia, en cierta manera, está teniendo parte. De hecho, muchos de estos campos de refugiados
sobreviven por la ayuda de estas entidades, que dedican millones y millones de dólares. Pero no hay una solución final, no es la solución que esa gente se muera en los campos refugiados. Necesitamos darle un lugar, y esto es lo que estamos hablando. Queremos ser parte, dice. Este fin de semana estamos recibiendo al hermano Onésimo de Jucum en Salta, en nuestro hogar. Así que queremos ser, no nos dicen el nombre, posiblemente se llamen Filemón. ¿Eh? Onésimo es uno de nuestros líderes. Él es de Camerún, casado con una argentina, y están dirigiendo la comunidad de Jucum en Salta. Ajá, y van a estar en la casa de, y deben estar, claro, de seguramente. Filemón, seguramente. Sí. Onésimo. No es raro. Pablo le escribe a Filemón una carta para que lo reciba Onésimo. No vamos a explicar los detalles. Alejandro, sé que estás organizando un encuentro de oración en los próximos días. Ahora, quiero aclarar bien. Estamos haciendo este programa en el mes de abril. Y este evento va a ser a fin de esta semana. Porque este programa puede ser que se vea no en el mes de abril, puede ser que se pase en mayo, y entonces este anuncio ya pasó. Pero bueno, y de última van a ir a orar ese día. ¿Qué va? A ver, mostrémoslo. Bueno, ahí tenemos una plaquita ahí. Sí. Este 21 de abril, jueves, vamos a hacer algo que hicimos hace unos cuantos años atrás, que es una movilización de oración a las 12 del mediodía, que le llamamos una movilización de oración por la redención de la justicia, tomando este pasaje de la palabra de Eclesiastés 8:11, que dice, cuando no se ejecuta, mira qué interesante este pasaje, sí, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito. Ahora, a ver, esto va a ser a las 12. Tiene una provocación en este título, redención de la justicia. Alguien puede decir, bueno, pero la justicia no necesita ser redimida, porque si no, no sería justicia. Lo que estamos hablando es de los aparatos y estructuras que administran la justicia como tal. Entonces, creemos que este es un tiempo muy clave de Argentina. Ahora, oramos por nuestro país, así como oramos y nos movilizamos en muchos otros países, pero ahora hablando de Argentina. Y aquí hay un elemento muy importante, Juan Pablo. La Iglesia, el pueblo de Dios, tiene una voz profética que tiene que ir mucho más, mucho por encima de esta grieta que tenemos en el país y que aún la vemos dentro del pueblo de Dios. Yo veo en los Facebook y en los mensajes de pastores, de hermanos, de años de creyentes, cómo toman posturas antagónicas con este gobierno en contra del anterior, a favor del otro, y que son todos iguales, y que el otro es así, y que el otro es así, y que vuelva Cristina, y que perdóname, mejor no se vaya. Perdóname, Alejandro. Sí, señor. ¿Vos perdés tiempo leyendo el Facebook? No, lo veo, veo algunos comentarios, pero son... Están por todos lados, sí, los escucho por todos lados. Entonces, nosotros somos pueblo de Dios y nos debemos a la palabra de Dios y a una voz profética que viene del corazón de Dios para una nación. Nuestra ciudadanía está en los cielos, así que no podemos, más allá que uno pueda estar identificado con un sector o con otro, nuestra primera identificación es con el reino de Dios, con el reino de Dios. Entonces, en este sentido, como Iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado cuando atacamos a un sector, defendemos ciegamente al otro y decimos, porque esto nos tira abajo a nosotros, nos descalifica a nosotros como pueblo de Dios. Y hoy tenemos, aún dentro del pueblo cristiano evangélico, una grieta importante en cuanto a postura. Estábamos mejor con uno, mejor con el otro, y ahora se terminó esto y comenzó lo otro, para un lado o para el otro. Y nuestro llamado es a estar por sobre estas cuestiones partidarias o políticas partidarias. Nosotros somos ciudadanos del reino. Así ahora, que por eso vamos a ir a orar el jueves. Pero no me quiero meter en la grieta, pero que vayas a pedir que la justicia sea eficiente y rápida,
tiene un color político, tiene un color que... Eso, la... dale, provocame, provocame. No, no, que la gente que defendía un cierto estilo de gobierno dice, bueno, ves, te das cuenta, ahora sí se ocurre que haya justicia, porque ahora que no somos gobierno no nos podemos defender. A ver, claro. El tema es grave, ¿eh? Es muy difícil. De todas maneras, quiero decir que Alejandro ha hecho reuniones de oración de este tipo antes, desde el 99. La primera que hizo, me hizo firmar todos los papeles a mí, 24 horas de oración en la Plaza de Mayo. Yo era el presidente del Consejo Pastor de la ciudad, terminé firmando, me acuerdo allí en el jardín botánico, que estaba lleno de gatos, mirá lo que me acuerdo. Tuve que ir a firmar que no íbamos a pisar el césped en la Plaza Mayo. Ajá. Lo que sucedió fue esto, cuando terminaron a las 12 del mediodía la oración, toda la gente que estaba allí, y Alejandro tuvo la gentileza de hacerme... orar la última oración en la época de la Rúbera, y pusimos los parlantes contra la Casa Rosada y oramos allí. Y después todo el equipo y toda la gente estaba orando, volvió al lugar donde se había estado a limpiar, se levantaron todos los papeles. Los guardianes de la Plaza de Mayo no lo podían creer. Era la primera vez que veían que alguien que hacía un acto allí se preocupaba de dejar todo limpio. Mirá lo que me acuerdo. Estamos hablando... 17 años atrás. 17 años atrás. Pero vos sabés cuando... Ya no te firmo más papeles, te aviso. Vos sabés que cuando hicimos otra vez frente al Palacio de Justicia, sí, donde vamos a hacer... De eso no quiero contar nada. Sí. Lo hicimos unos cuantos años. La palabra, una de las palabras que declaramos en esa oración, hoy ustedes, que son los que juzgan, fue hacia la Corte Suprema de Justicia... Los que hoy juzgan a la nación serán juzgados por Dios. Y comenzamos a ver uno que se murió, el otro que renunció, el otro que lo destituyeron, el otro... Comenzó a ver una limpieza aún en la Corte Suprema de Justicia de nuestra nación. Entonces, a ver, cuando... Vos sabés que en estos años el Señor me ha permitido ministrar la palabra a gente de todos los lados de nuestra política. De izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, sindicalista, de las madres, de las abuelas, de Plaza de Mayo, de la CTA, de todo lo que te puedas imaginar. Nuestro compromiso de ministrar es ministrar desde una cosmovisión bíblica. Y sabemos que hay corrupción dentro de cualquier estructura política partidaria. Así que nosotros no nos alineamos. Dos partidos... que hoy son uno gobierno y el otro oposición, me habían ofrecido entrar en lista de diputados nacionales hace unos cuantos años. En lo particular, el Señor me hizo ver que si yo me metía como diputado nacional, perdía ese rol profético de estar en el todo, y al tomar partido, quedaba partido. Entonces, ¿cuál es nuestra cosa? Ver qué es lo que Dios quiere hacer, no solamente en la estructura de gobierno de hoy, sino en todo lo que es el escenario político de la dirigencia de nuestro país, hablando desde poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los sindicatos. Entonces creemos que la justicia de Dios es la que tiene que redimir estas estructuras de poder en nuestra sociedad. Y que todo lo que está tapado, Juan Pablo, salga a la luz. Que está tapado, salga a la luz. No importa de qué gobierno, no importa de qué funcionario, actual, anterior, porque esto va a traer dignidad a nuestra nación. Y esto mismo se lo estamos diciendo a los gobernantes actuales que tenemos, tanto municipales como provinciales y nacionales. En las reuniones que estamos teniendo, algunas de grupo y otras en forma más privada, estamos diciendo esto. Si andás con cosas tapadas, Dios las va a destapar. Así que creemos que este es un momento muy clave para nosotros como iglesia de ser voz de Dios, levantando la palabra de Dios, esta palabra de Dios, para que se meta en todas las áreas de la sociedad y principalmente economía, gobierno y todos los organismos que detentan poder en nuestra nación. Qué buen tema, pastor. Soy Tomás de Monte Quemado. Dice que los lunes y viernes
se juntan los pastores para orar y van a estar orando por este tema y por nuestro invitado. Gracias, muchas gracias. Teodoro de Chaco pregunta, ¿cómo puedo saber cómo, si estoy preparado para las misiones? Bueno, es una pregunta que no está para hoy, aunque es un experto en misiones, Alejandro. Desde Balcarce. Pero uno puede dar pequeños pasitos. Sí, sí, ahora si podés la contestar. David Guzmán, de Balcarce, también nos está saludando. Dale. Bueno. No, que en cuanto a la obra misionera, uno puede dar pequeños pasitos. El 70% de todos los misioneros que hay alrededor del mundo comenzaron con una experiencia de corto plazo. Entonces, como probaron el agua antes de sumergirse. Entonces uno puede hacer un pequeño viaje misionero, usando sus vacaciones, apoyando a algún misionero. O sea, puede ir dando pasitos cortos, ¿no? Sí. Por otro lado, yo le quiero agregar algo a esto que acaba de decir Alejandro. Hay gente que quiere ir a predicar el Evangelio. Eso es un misionero, va a predicar el Evangelio. Vamos a pasar a Kenia, por decirte, un país que se me viene a la mente. Y no va ni Kenia a la esquina. Pero y no predica en su casa, no predica en su barrio. Los misioneros tendrían que estar... ser conocidos en el barrio, en la comunidad, por una pasión evangelística. Así es. Así que yo le digo a Teodoro, si le preguntara yo a la gente de tu barrio, a tus vecinos, ¿dirían que vos tenés una pasión por ganar gente? Entonces, si ellos dicen que sí, la iglesia dice que sí, quiere decir que ya estás en buen camino. Si no, empieza a revisar tu conducta. No es que uno empieza a predicar cuando va a las misiones, no, tienes que predicar siempre. Y eso tiene una característica en la vida. Porque eso es una de las cosas que ha pasado. Hay gente que sale a las misiones, y vos sabés que nosotros tenemos experiencia en eso, tenemos gente en el campo, se encuentran con gente que no sabe ni las cuatro leyes, por decir algo. Uno no le pide perfeccionismo no. Al candidato misionero, lo que le pide es fidelidad. Si es fiel en lo que hoy tiene en sus manos, entonces el Señor lo va a poner sobre algo mayor. Pero si no sirve, no predica, no está involucrado, no está apasionado hoy, Dios hace milagros, pero Dios no es mago, no hace magia. Uh-huh. Dios puede hacer lo que nosotros no alcanzamos a hacer, sí. Pero Él no anula nuestra responsabilidad de involucrarnos, servir, dar, trabajar dentro de lo que Él nos ha dado hoy. Y luego eso se multiplica en otro lugar, se hace más grande en otro lugar. Claro. En un momento Dios hizo un milagro, agarró a un señor que estaba predicando y que le estaba yendo muy bien y se lo llevó al medio del desierto. ¿Cómo hizo? Plato volador. No sé, ¿viste? Dice que lo llevó, se llamaba Felipe este hombre, lo llevó desde Samaria, lo llevó al camino, son como, a ver, más o menos donde está la Franja de Gaza, es donde lo encontró al etíope. Son como 100, 150 kilómetros. Lo llevó. ¿Cómo lo llevó? Ahora no haría el Señor ese milagro porque ya están inventados los autos y los aviones. ¿Entendés? Entonces yo voy a decir, que me lleve a Kenia. No, vas a tener que trabajar, vas a tener que juntar plata para comprar el pasaje. Porque hay cosas que ya Dios no hace porque las tenemos que hacer nosotros. Cuando la iglesia oraba para que Pedro fuera libre de la cárcel, vino el ángel y le abrió la puerta grande. Y después fue a la puerta chiquita de la casa y tuvo que golpear y esperar que le abrieran. Dice, vos decís, pero ya que y le abrió... no lo querían dejar entrar. No lo querían dejar entrar. Ya que le abrió la grande, que le abra la chiquita. No, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Por supuesto, las más grandes las hace Dios. Mónica y Martín de Esquel saludan a nuestros hermanos del norte que están pasando este momento tan difícil. Seguramente se referían a la gente de Ecuador o a los que están inundados acá, claro, para los de Esquel, el litoral es el norte. María Marta de Uruguay pregunta, ¿cómo hace para conectarse con el invitado? A ver si podemos poner otra vez el email. Ahí está, info@jucumitu.com.ar. Jucum es la organización. Itu, porque estamos en Ituzaingó, donde yo vivo, por lo sí, menos. Sí, Ituzaingó, ahí está. En el arrabal de la ciudad de Buenos Aires, en la periferia. Es un buen lugar para vivir, hermoso, Ituzaingó es hermoso. Bueno, no puedo decir otra cosa porque yo
conquisté a mi señora y ella en esa época, hasta que nos casamos, vivía en Ituzaingó. Así que no. Mejor, lo bueno nace en Ituzaingó. Mejor no digo nada. Tuve una experiencia muy linda ahora para abrir las sesiones del Consejo Deliberante en Ituzaingó el otro día. Y estaba toda la dirigencia, 300, había otros intendentes, jueces, autoridades policiales, bueno, el ejecutivo, el legislativo. Y pudimos tener un tiempo ahí para ministrar la palabra de Dios, orar por cada uno de ellos. Fue hermoso. Yo amo mucho la ciudad de Ituzaingó. ¿Quién te invitó? El intendente y el presidente del Consejo Deliberante. Ya lo hemos hecho varias veces, unas cuantas veces. Y la verdad que tiene una actitud muy abierta hacia el desarrollo del evangelio en la ciudad. Han patrocinado actividades, han organizado actividades en la Cámara de Comercio para que con todo el empresariado de la ciudad, con la apertura del intendente para que prediquemos el evangelio, dando una conferencia sobre la perspectiva bíblica de la transformación de una ciudad desde la palabra de Dios. Y la verdad reconozco que tenemos, y vos, es que interesante, porque Ituzaingó, que son casi 200.000 habitantes, tiene el índice de crímenes más bajo de todo el conurbano bonaerense. Hicimos el monumento a la Biblia en la entrada principal de la municipalidad, en la escalinata donde toda la gente entra, está el monumento a la Biblia, que es un mapa grande de Argentina, con la Biblia abierta encima y con el Salmo 91 escrito allí. Y el escudo nuevo de la ciudad de Ituzaingó tiene, bueno, es un árbol, tiene, y dos palomas, y toda la explicación abajo. Eso está en el hospital, en las escuelas, en todos lados está el escudo, ¿no? Y dice, la explicación abajo dice, y esta paloma, la de la derecha, simboliza la presencia del Espíritu Santo en la fe cristiana de nuestra ciudad. Así que estamos viendo algunas cositas muy alentadoras, pero el pueblo de Dios se tiene que mover. El pueblo de Dios, tenemos que redescubrir nuestro sentido de misión, más que vivir detrás del entretenimiento cristiano, Juan Pablo. Más allá que un entretenimiento cristiano, porque si no, estamos a la puerta de perder esta próxima generación. A las puertas, si esta generación que se está levantando no es desafiada a la misión integral, vamos a perder esta próxima generación. Y van a cantar como el tango los padres. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Cuando mi familia servía al Señor. ¿Te acordás, hermano? Qué lindo que era. Cuando orábamos juntos. Ahora nuestros hijos logramos que sean profesionales, que sean de todo, pero su corazón se ha enfriado. Van a la iglesia de vez en cuando, pero como no tienen sentido de misión, ya algo se apagó en su corazón. Lo único que les quedó es congregarse, sí, participar, sí, pero algo se les enfrió en el corazón. Este es un momento... bisagra. Bisagra, me sacaste esa es la palabra. Es un momento bisagra para nosotros como iglesia en Argentina y Latinoamérica. Si vamos a correr detrás de sobrevivir, del mantenimiento, del entretenimiento, o si vamos a responder al desafío de Dios para nuestra misión, porque la misión nos da oxígeno. La misión nos vuelve a apasionar con Dios. Si no, todo lo demás comienza a secarse, a caerse. La misión, un pueblo sin visión perece. Así es. Y es muy interesante lo que dice, no más interesante, vital. Yo repito esto tantas veces, ¿no? Cuando se celebró el centenario de la Iglesia Pentecostal, me invitaron a ir al acto. No era multitudinario, estaban todos los líderes pentecostales, todos, acá en la iglesia de la Asamblea Cristiana, que está a 15 cuadras de aquí, del pastor Ciro Crimi, del que soy muy amigo. Entonces estábamos allí y entraron a pasar los pastores, le dijeron, pobrecito, tres minutos a un pastor, no le podés decir tres minutos. No bajaban de 5, 6, 7. El mejor de todos, mientras yo estuve, pues empezó la reunión a 8:15, unos cantos, y empezaron a hablar, y yo 9:30 vine para hacer el programa.
El mejor de todos, el pastor Miguel Petreca, ya en la presencia del Señor. ¿Sabe qué dijo? Basta de pandereta. Basta de pasarnos las horas con la pandereta cantando. Salgamos otra vez a la calle, a la misión. Y se ha hecho de lo cultico algo idolátrico. ¿Qué es idolatría? Cualquier cosa que te quita el énfasis de Dios y del plan de Dios. Entonces, creemos que somos cristianos porque tenemos reuniones hermosas, cantamos muchísimo. Cristiano, se comprueba que uno es cristiano cuando está fuera del templo. La gran acusación del Señor allí en Malaquías, sermón que prediqué el otro domingo, el título del sermón, si lo quiere buscar en la página de La Puerta Abierta, mensajes, ¿vale la pena servir al Señor? Porque estos 45 años después de haber vuelto de la cautividad y que Zorobabel edificó el templo, Dios le tiene que mandar al profeta Malaquías y dice, así que ustedes están diciendo que no vale la pena servir al Señor. Ustedes, capítulo 2, que vienen al templo, hasta lloran. Y esto es lo que nos está pasando. Ahora, en alguna otra oportunidad, cuando te visité aquí en el programa... Discrepa conmigo, porque no soy la verdad revelada yo. Pero, vos tampoco. No, pero creo que vale la pena afirmar en lo que estamos de acuerdo. Lo que estamos en desacuerdo te lo digo cuando se apaga la luz roja. No, pero hay algo que está pasando, que ya ha pasado en la iglesia de Europa Occidental, y ya lo vemos, lo venimos viendo hace unos cuantos años en la iglesia norteamericana, y que hoy está comenzando a suceder en la iglesia latinoamericana. Es el desafío generacional. Entonces, hay una tercera, cuarta generación. La mayoría de los creyentes en nuestra Latinoamérica son primera, segunda y tercera. Yo soy tercera generación, y alguno que otro cuarta, muy aislado. Pero si vos haces un paneo de lo que es el pueblo cristiano evangélico, la mayoría está en primera, segunda y segunda, tercera. No más de ahí. Lo que ha sucedido en la historia, ya ha sucedido con la Iglesia Católica, ha sucedido con las iglesias históricas y ha sucedido con los países que tienen mucha historia de iglesia evangélica protestante, es que algo se apaga y solamente se vuelve a revitalizar cuando hay una tremenda crisis. Entonces, el papá era pobre, conoce al Señor, su hijo comienza a prosperar en el Señor, en la economía. La tercera generación, que no le tiraron piedra en el techo de chapa, que no los insultaron, la tercera generación que ya creció dentro de la iglesia donde hay 2.000 personas y tiene la tecnología, donde hay seminario evangélico, hospital evangélico, donde hay todo cristiano evangélico, no tiene que sufrir nada. Ya creció, como los chicos bien, de esas familias bien adineradas, que no tuvieron que romperse el lomo para laburar. Esto pasa, yo lo conté con la familia Bodenbrook, que es en economía te lo enseñan, síndrome Bodenbrook, que es una primera generación, comienza algo, una empresa. La segunda la legitima, la levanta, y la tercera la malgasta la fortuna. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Y la iglesia latinoamericana, hoy estamos frente a este desafío. Tenemos una generación que se rompió el lomo, de la nada, tu viejo, vos y otros, que la remaron con todo, hasta cuando no teníamos lugar para enterrar a nuestros muertos, y que nos decían de todo, mi mamá, mi abuela. La otra generación tuvo una plataforma sobre la cual crecer y desarrollar el ministerio. La generación que vino después lo tiene todo servido a bandeja. En nuestra primera escuela de misiones, de entrenamiento de misioneros, hace 26 años, teníamos 20 personas en una habitación de cama de 3, un baño cada 40 personas, ¿viste? Ahora muchos de los que vienen a prepararse, la primera pregunta que hacen es, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿No anda el aire acondicionado? Yo digo, yo te voy a dar aire acondicionado a vos. O sea, separan sobre el bienestar, es el derecho adquirido. Lo que se conoce como derecho adquirido, entonces esto es lo mínimo. ¿Cuánto me van a pagar si voy de misionero? ¿O si sirvo en la iglesia? ¿O si...? Entonces, tenemos que volver a la
esencia de ese, de esos apasionados que fueron llamados por Jesús. Porque ya lo estamos viendo, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, muy fuerte. La mayoría de los artistas cristianos que hoy conocemos en el mundo, todos nacieron, la mayoría, no cristianos, perdón, la mayoría de artistas famosos vienen de un trasfondo cristiano. ¿Y qué pasó? La mayoría perdidos, porque hay algo que se quebró en una generación. Hoy queremos que nuestros hijos sean maravillosos. Enseñale a tus hijos que amen a Jesús. No sé qué cámara ahí te lo digo. Enseñale a tus hijos que amen a Jesús, que se apasionen por Jesús primero. Y después que progresen, que prosperen, pero enseñale a tus hijos a que se comprometan con la extensión del reino de Dios y que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué va a pasar, Juan Pablo? Todo lo demás va a ser añadido. Gracias, Alejandro. Buenas noches, pastor. ¡Aleluya! Qué bueno saber de las actividades de las iglesias y de quienes hacen la tarea misionera. Otro mensaje, María Teresa, me parece perfecto que oremos por el presidente actual, por el bien del país. Y luego dice, pastor Bongarra, lo felicito por su elegancia. Wow. Pero dice una mentira ahora, pero bueno, está muy lindo, con corbata. No puede ser lindo, no. Cuando la limosna es grande, hasta el pastor desconfía. Hermosa corbata, yo sí, la veo de cerca. Sí, sí, gracias, Ale. No, un gracias. Placer. Tenenos informado de todo tu viajes y cuando vuelvas, después a mediados. Lo que quieran, jueves a las 12. Ah, el jueves otra vez. Pongamos eso, antes de irnos, pongamos el... El jueves a las 12 hay plaza en frente de los tribunales. Sí, esto vos sabés que se ve mucho en el interior. Entonces yo me sumo a esta invitación. Muchos no van a poder ir a la plaza del tribunal. Por trabajo, porque viven en otro lugar. Pero puede, en ese momento, anótelo, entre 12... A una, hacer una oración. Señor, que haya... trae justicia a nuestro país. Amén. Y la manera de que haya justicia en nuestro país es, gracias, la manera que haya justicia en el país, y voy a citar otro texto, es sembrando paz, sembrar paz. O sea, la tarea de cada creyente es sembrar la paz para cosechar justicia. Gracias, Ale. Una alegría. Como gracias. Cada noche estamos aquí en Canal Luz, estamos tan agradecidos por la generosidad de la gente de Canal Luz. Que nos permite hacer este programa, invitar a estos siervos de Dios y también a otros que hacen trabajos que vale la pena señalar. En esta semana va a venir alguien muy mencionada, inclusive en su discurso la mencionó la esposa del presidente Obama cuando visitó la Argentina, que hace un trabajo maravilloso alimentando a cientos de personas todos los días. La vamos a tener esta semana en el programa. Espero que este programa le haga pensar. Pastores, a ver, empiecen a trabajar la idea de recibir alguna de estas familias. Qué bueno sería si dentro de un año o dos años Alejandro dice, como resultado, ¿te acordás, Juan Pablo? Como resultado de ese programa que hicimos esa noche, hay muchas familias ya bien ubicadas. Uy, qué bueno sería. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.